Ahava and blessings, ahava y bendiciones. Happy full moon, bendiciones en esta luna llena. Es la luna llena en el signo de Sagitario, y Sagitario es signo de fuego. It is the full moon in Sagittarius, and Sagittarius is a fire sign. It is quite energetic, tiene mucha energía. And the biggest thing that is coming up during this full moon is wisdom. Sagittarius is the wisdom seeker. Lo que está viniendo más poderosamente es la verdad, la sabiduría. Sagitario es el signo que siempre está en la eterna búsqueda por la verdad, por la sabiduría. Sagittarius is the eternal seeker of wisdom, of truth, of enlightenment, de la iluminación también. One of the things that is most important during this full moon, full moons are a time of illumination, is humility. In order to truly be a seeker of wisdom and receive wisdom, one must surrender the ego. And that can be quite challenging during these times. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta durante esta luna llena es que estamos en la búsqueda de la sabiduría. Y la sabiduría, nos recibimos la sabiduría cuando cultivamos la humildad, cuando liberamos el ego, cuando dejamos que todo lo que pensamos, creemos que son, todo lo que hemos aprendido, lo liberamos y lo dejamos ir. Humility is something that we cultivate, and it's something that comes when we release everything that we think we are, all of our belief systems, all of that we have been taught. When we liberate it, is when we can truly receive wisdom. So as we listen to these beautiful crystal alchemy bowls and receive a mantra, Ani Emet, I am truth. Ani Chochma, I am wisdom. Allow yourself to surrender, to be open to what needs to come through. Y al escuchar estos bellos cuencos de alquimia cristal, vamos a recibir un mantra. Ani Emet, Ani Chochma. Soy la verdad, soy la sabiduría. Ani Chochma, Ani Emet is Aramaic. And Aramaic is a very powerful light language to work with and to receive. Ani Chochma, Ani Emet es arameo, y arameo es no tiene dualidad. Entonces, un lenguaje poderoso. Arameo es el lenguaje de la escuela mística crística de María Magdalena y Yeshua. Aramaic is a light language spoken by Mary Magdalene and Yeshua. And it is the language that really aligns us with our soul, because it is said that Aramaic created all things. Y es un lenguaje poderoso porque dicen que el arameo creó todo el universo. So let's listen and receive the mantra. Escuchamos el mantra, Ani Chochma, Ani Emet.
Under this full moon, allow the truth to be illuminated within you. Debajo de esta luna llena, deja que la verdad y la sabiduría sea activada en tu cuerpo, en tu ser. Ahava.